Okay. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta aquí a esto. Okay. Bienvenidos de vuelta aquí con el buen Enies a esto que es un directo más del fucking Let's Play Pac-Man World. Pac-Man World. Blah. Vamos a darle porque ya quiero terminar esta shit. Pero. Nos quedamos la última vez en 90%. No recuerdo cuántos. ¿Cuántas cosas me hacen falta? Según recuerdo, estas madres también cuentan como porcentaje. El único problema es que mi mando lo está tomando como. Está tomando como mando de Nintendo, entonces no sé cuál es cuál. Ok. El único tema es ese, ¿no? Que me lo detecta diferente, pero creo que está todo bien. Creo. Okay. Okay, creo que ya acabé. Ahí está. Vamos a ver, porque no sé cómo están configuradas estas cosas. Probablemente B sea cuadrado. Sí, lo sabía. Ah, no, espérate, sí puse maratón. Ok, entonces B es círculo. A, B. No sé cómo estén. No, está como, no sé cómo estén los controles. Cabrón. Pero ajo de tu pinche madre. ¡Ay, cabrón! El chiste de este Pac-Man es agarrar la mayor cantidad de Pac pellets sin que te peguen y sin agarrar las Power Pellets. Para que no mueras. Ahí está, a huevo. Turiduru. Ok, sí puse maratón, entonces. Según me dijo, no sé si fue. No recuerdo si fue Nefta o si fue el Angel Rom. Me dijo que si completo estos laberintos, me daban el resto de porcentaje del juego. Al chile no recuerdo, pero si es el caso. Aquí, estupidín, gracias. Ay, cabrón. Si ese es el caso, entonces ahí estaría el porcentaje que me hace falta, que son 10. Es muchísimo. Ay, cabrón. A huevo. Sencillito, sencillito.
Sisito. Ok. ¿Qué pasa si pierdo? Es más, si muero. O sea, si muero, ¿me van quitando vida? ¿Las vidas del quest? O... ay, güey. O pierdo por completo. No sé cómo funciona este. Jamás lo completé en el PlayStation. Cabrón. Lo bueno es que solo traen una. Okay, vamos a apurarnos. Uy, cabrón. Listo. Otro más. Aquí no hay pelea con jefe, ¿o sí? Suena como las manzanitas del Crash. La Wumpa. Ay, los niveles de agua, cómo me chocan. Ay, cabrón. Okay, acabamos bien. Lo bueno es que se respeta el tema de los cuatro golpes aquí. Eso creo que lo hace un poquito más sencillo. Pero... ¡ay, cabrón! ¡Ay, güey! Casi me alcanza. No, se fue. Y como decía, el chiste es no dejar las pellets muy separadas, porque el problema es ir por ellas. Ahí está. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tron y Bell. Tron y Bell. Get ready to chomp. Oh, shit. Oh, what the fuck? Oh, tengo que recuperar los golpes. Órale, perro. Órale, perro. Cabrón. ¡No! ¡Ah, puerco! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo que decía, ¿no? Hay que dejar los pinches, las pellets separadas porque pierdes. Pierdes más rápido. Ahí está. ¡Ay! No manches, la acabo de palmar. Un golpe más y estoy frito. Fritísimo. Necesito recuperar la salud. Insisto, no creo que haya vidas aquí. No, no recuerdo cómo revisar. Ahorita vemos. Ahorita vemos. No, sí, me están contando las vidas del... sí, me están contando las vidas. Ok.
Ven aquí, cabrón. Ven aquí, cabrón. Me andaba diciendo el panda en la tarde que... que hiciera gameplay del, del fucking este Bugsy Taz. Ven aquí, estúpido. Uy, cabrón. Y probablemente sí lo haga. Probablemente. Se ve un juego bastante divertido, a pesar de que es pariente del, del, del otro Bugs Bunny. Del, del pinche coyote. Que el del coyote no me gustó. Es un pinche juego mal hecho. Hay que ser honestos, hay que ser honestos. El juego es muy feo. O al menos, no sé, ya estoy tan acostumbrado a otros juegos como por ejemplo La Momia, Tarzán, cosas así. Y creo, no estoy seguro, pero no se me hace tan buen juego, Bueno, te voy a encerrar aquí, Enies. Oh, me salvé. Ok. Güey, para arriba. ¡Ay, hijo de su puta madre! Oh, me salvé. ¡Hola, papu! Le salí de frente al maldito. Vamos por las... de aquí... y listo. ¡Listo! Lo bueno es que tengo todos los laberintos, ¿eh? Es lo bueno. Ay, güey. Creo yo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? Güey, para la derecha. Cabrón. Y ya agarré todas. Órale, cabrón. ¡Uy, güey! ¡No! ¡Fuck! ya nada más me queda una. ¡Qué tontería, no! ¡Uy, güey! La palanca me anda traicionando, ¿eh? ¡Fuck! Ok, no hay pedo. Aún así, vamos bastante bien. Ay, no. Ay, güey, casi me caí encima. Lo bueno es que corre demasiado rápido. Pinche Pac-Man corre muy rápido.
No te corretean, Pac-Man. Bueno, sí te corretean, pero tranquilo. Tranquilo, viejo. ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Qué! ¡Uy, cabrón! Casi me pegan otra vez. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Oh, pinche Pac-Man! ¡Cabrón! Ok, me quedan uno y aquí ya nomás me queda uno. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¡Ah! ¡Uy! ¡A la madre! Pensé que él iba a palmar. Al chile no recuerdo si rescaté a toda la familia. O sea, eran seis. Me decía seis personajes y son seis mundos distintos del laberinto. Entonces creo que sí, ¿eh? Creo que sí los tengo todos. Ok. Órale, cabrón. ¡Uy, no! ¡No mames! ¡Uf! Y dejé uno allá abajo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Fuck! Había dejado varios. Vengan aquí, pichis fantasmitas. Listo. Hemos terminado. Terminado. De todas formas son sencillos. No veo que haya mucha dificultad. Mogareses. Ay, buenas noches. Juegazo, para mí superó al original. Pues no sé, porque sin original no... ¡Ay, cabrón! No existiría este juego. Pero sí, concuerdo contigo, es un muy buen juego, ¿eh? ¡Ay, pendejo! Ok, ¿cómo estás? Gracias. ¡Ay, cabrón! Bien, vientos. ¡Hijo de su...! ¡No, perros! ¿Qué tal tú? Ya tenía rato que no me pasaba así. Ya me di cuenta. ¡Ay, cabrón! Pues bien, bien, aquí haciendo todavía gameplays. ¡Ay, güey! Vengan aquí, puercos. ¡Ah! Okay. Falta uno. ¿Dónde está? ¡Ay, cabrón! ¡Uy! Lo dejé ahí arriba. Sí, no más, ya lo vi. ¡No! ¡No! ¡Ah, qué asco! ¡Me encerraron, malditos! ¡No, qué güey! No, maldita sea, me encerraron. No, más, está allá arriba, qué asco. No, no, oh, fuck. Usaste el arma más poderosa.
Excelente. Excelente, sí. Sí, es que, de hecho, la historia. Ay, güey. Ah, ese era el último. Ay, el de los láseres, cómo me cae gordo. La historia de ese mote está buenísima. ¿Qué clase de juego da esta clasificación? Ah, chinga, ¿cuál clasificación? ¿O cómo? De contexto. Digo, por mi parte te puedo platicar el por qué existe. ¡Ay, cabrón! ¡Uy, güey! ¡No, no mames! ¡Uf! ¡Ven aquí, puerco! ¡Uf! ¡Ah, ya! Es un buen punto, ¿eh? No lo había notado. Ok. La historia de ese emote es porque estaba jugando Resident Evil Survivor. Y me percaté, me di cuenta que cuando no ves a los enemigos, es decir, cuando estás mirando a la pared, los enemigos no te hacen nada. Aunque los tengas en la cola. ¡Uy, güey! ¡Ah, no mal! Le faltaba uno. Me dio un besito, salieron corazones. ¿Eh? Entonces, haz de cuenta que cuando llegué a una parte donde habían ¿cómo se llama? Donde habían muchos enemigos, lo único que hice fue mirar hacia la pared y no me hacían nada. Entonces, la pared se volvió el arma más poderosa de todo Resident Evil Survivor. De hecho, de esa forma fue como completé el juego. Porque en la parte final, el jefe se mueve bastante rápido. La fase final. Ah, chingada. Ah. Entonces, Sí. Entonces, ese lo volvió un emote como el arma más poderosa de todos los juegos. Una pared. De verdad, ¿eh? No recuerdo si saqué el gameplay de. Más bien si lo pasé al canal de YouTube. Pero Estuve aquí en directo y me tardé un montón en llegar a esa parte porque dije, no, no manches, esto va a estar bien perro, así como se mueve. Total, así mientras estaba jugando me di cuenta justamente de ese bugcillo del juego, entonces simplemente les daba la espalda y así como, no, si te veo no existes. Y tal cual, no me hacían nada. ¡Uy, güey, no! ¡Oh, perros! Dato interesante para quien quiera jugar Resident Survivor. Corre, 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 corre. Oh. Oh, vientos. Es una historia para contarle a los nietos. ¿Y tú qué tal, mi buen Mogareses? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Has hecho directos? ¿Has hecho gameplays? ¿Tienes canal de YouTube? ¿Tienes Twitter X? ¿Twitex? No sé si así llamarlo. Este es el que me choca, el de los malditos láser. No avisa cuando los va a poner, simplemente. ¡Ay, no! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no mames! Aquí, culero.
¡Ay, güey, no mames! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, casi me pega! ¡Ah, ¡Oh, fuck! ¡Ven aquí! ¡Yum! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Casi me lo como! ¡Ah, chica, me faltan dos! ¡Uah! ¡No! ¿Dónde los dejé? Oh, mierda, ¿dónde los puse? ¿Dónde los dejé? Y son dos. Ah, y ahí están. Ahí está. Sí, tengo un canal aquí. Como gareces. Te taclearon. Sí, no manches. ¿A dónde vas, perro? A ver, déjate, hago. Te hago la promo. Bueno, ahorita déjale, pongo pausa. Para hacerte la promo, Mogarisis. Ahí estás. Ala, a ver, ¿cuál es ese? No, espérate, ese es el juego que hiciste, el Suicide Squad. Kill the Justice League. Pero ese cuál es, ¿eh? ¿Es el Diablo? No tengo suficiente energía. ¿Ese es Diablo? ¡Ay, cabrón! ¿A dónde vas, puerco? No, cabrón. Oh, me salvé, no sé cómo hice. Ay, cabrón, what the fuck. Oh, güey, hacia abajo. ¡Corre! ¡No! No se quitó. ¡Ay, cabrón! ¿Otra vez? ¡No, no mames! ¿Otra vez? ¡Oh, manches! Se me van a acabar las vidas. Espero que no, pero se me van a acabar las vidas. Ok. ¿Ah? ¿Cuál sigue? Ah, la última del espacio. Ok. Ok, ok. ¿No hay de qué? ¿No hay de qué? Preguntaba que si el juego que salió en el clip era Diablo. Se veía un juego con este... Ah, puerco. Se veía un juego con vista isométrica y el personaje tenía como una salud tipo sangre. ¡Órale, cabrón! Llevabas un... Es un clip en el que llevabas un personaje que disparaba flechas y tenía varios recuadros abajo que parecían como habilidades y un círculo rojo del lado izquierdo, en la esquina inferior. Me imagino yo que sí, pero no sé. También pensé que era Legacy of Kain, pero como escuché a una mujer hablar, dije, ah, no, entonces no es. Porque hasta donde yo sé, no hay mujeres en Legacy of Kain. Bueno, sí hay mujeres, hasta donde tengo entendido solo hay una, que es la chica que se...
La chica que se vuelve la espada de Raziel, pero hasta ahí. No he visto más. Bueno, las NPCs que puedes chuparles el alma. Pam 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 pam. Ah, cabrón, se salvó. Listo. Veo que no te acuerdas. No, no hay problema, no hay problema. Luego me paso a tu canal para revisar y veo cuál es. Pero se me hace que sí es Diablo. En fin, pues ahorita lo que quiero hacer es prácticamente acabar con el gameplay de fucking Pac-Man, porque según yo nada más me falta estos laberintos. Según yo, igual y me equivoco, no lo sé. Jamás lo completé al 100. Hay uno donde se mueven estas paredes, ¿no? Ahí está, vientos. Sí, Diablo 4, es lo único que hago stream. Diablo 4 y Suicide Squad. Ok. Creo que sí, aunque lo acabé y jamás lo volví a jugar. ¿Este, el Pac-Man o el Diablo? Porque yo no, ¿eh? O sea, lo más que pude hacer fue encontrar algunos familiares y acabar el juego. Tan, tan. Pero así jugar el maratón de laberintos, no, ¿eh? Eso sí, la verdad es que jamás lo intenté en el PlayStation. Pero pues por eso estamos aquí, para completarlo. Al fin, y dejar este gameplay de lado. Ven aquí, fresa. Gracias. Y completarlo, porque es lo que hacemos en este canal. ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Me agarré la esquina! ¡Fuck! Ah, ok, sí. Ya decía yo que no saldría nada bueno de los citadinos y sus fantasmas payasos. ¡Qué dale, corre! Vamos. Ah, es que están hasta acá, no mames. ¡Ole, perro! Okay. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No te da, cabrón! Maldito, me asustó y todavía regresa. ¡Ajá! ¡Te engañé! Y me dio una cachetada. De hecho, si quieres ver el resto del gameplay, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Si quieres, o más bien si puedes, si quieres también, coloca el símbolo de comando y escribe YouTube. El YouTube, como dicen los de gobierno, YouTube. Para que puedas ir a watchar los gameplay que hay en... ¡Uy, cabrón! Estos güeyes se pasan. ¡Ah, eso es trampa! Perros. ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, corre! Okay, fuck you. Ajá, ¿qué dijiste? Ay, te voy a comer. Nel papu. Yo soy el que se las come. De que los fantasmas. Listo. Ay, no vi cuántas vidas me quedan. Ese era el último. Listo, follow. Bien, todos, muchísimas gracias. Gracias.
Ay, falta el del aire, que se me hace que es el que sigue. Ay, no, las esquinas que queman. Ay, no. Y aquí es tener cuidado porque estos güeyes. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, qué chafa! La frutita salió hacia el otro lado. ¡Corre! Me faltan nada más los de aquí. ¿Listo? ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ay, vientos! Vientos, vientos. Mañana, ¿qué vas a jugar? ¿Sigues respetando el calendario? Procuro respetarlo. La semana pasada, si no me equivoco, jugué Seven Days, que es un RPG. Dice RPG. Sí. Solo es RPG. ¡Ay, corre, corre! ¡Oh, cabrón! Casi me alcanza. Entonces, puede ser... puede ser Seven Days. Puede ser... Pokémon también. Tengo pendiente Pokémon Platino. ¿A dónde, puerco? Puede ser también este... ¿Qué otro RPG tengo? ¡Ábrete, Sésamo! Puede ser también Lies of P. Ese también es un RPG. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Puede ser Generation Zero. Puede ser Chrono Trigger. Que no he terminado Chrono Trigger. No sé ni dónde Fox me quedé en la historia. Estoy súper perdido. Tiene un montón que no le continúo. Entonces, ahí sí tendría que ver este... ¿En qué parte me quedé? Al menos para el Chrono Trigger. Es un juego que me pidió el Sakumer hace un montón. Y la verdad es que sí lo estaba jugando. Pero lo estaba haciendo directamente en YouTube. Antes de hacer mis directos. Entonces, este... Pues sí tengo avance en la historia. Pero al chile es que me perdí. O sea, sí es un Souls-like. Pero también es un RPG. ¿O no? Easy. Fácil. Porque de hecho también podría jugar este... Nioh. Que ese también es un RPG. Pues sí, pero... Bueno, yo lo cuento como un RPG. Porque el otro que sea, también se parece a Pinocho... Y es un Souls-like, pero también es un RPG. Es el fucking Nioh. Ese juego también está súper, súper difícil, la neta. Bueno, ese sí está difícil, mejor dicho. Porque Lies of P, si bien es un Souls-like, es bastante, bastante amable. Debo de decirlo, ¿eh? Tiene muchas características que lo hacen bastante... bastante, bastante aceptable. Entonces, no hay como que excusa como para decir... No, es que el juego está bien difícil. Porque al chile hay que usar el coco. ¡Uy, cabrón! Nomás me faltaba un golpe. ¡Oh, fuck! Ah, bueno, pero el Pokémon en sí es un RPG. Entonces no hay tanto pierde. Pero sí, tengo pendiente esos. También podría jugar este... ¡Uh, mira! ¡Tripas! Entonces, este... Tengo varios.
Tengo varios que son. Que son RPG. Pero tendría que revisarlos. Casi terminamos. Qué rápido fue esto, ¿eh? Bastante, bastante rápido. A diferencia del... de la aventura. Los laberintos son muy sencillos. Lo único malo es que no estoy juntando vidas. Y se me están acabando. Digo, no es como que me hayan quitado tantas, pero aún así. Eso sí, la música está buenísima. Okay. Vientos. Vientos. Otro que podría jugar como RPG podría ser Chanclas. ¿Cuál otro tengo RPG? Estaba jugando Diablo, de hecho, el primer Diablo, pero se me hace que me voy a tardar muchísimo, pero muchísimo tiempo en avanzarle a ese juego. Porque es la primera vez que juego el Diablo. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Cabrones. Venga aquí. Oh shit, dejé una ahí abajo. Okay. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! Hay 3 libros antes del juego 1. ¡Ah, no manches! Pero es necesario, leer los libros. No me digas que sí. Digo, ya ni siquiera recuerdo, qué era lo que tenía que hacer. Según yo, tenía que ir a matar un monstruo en una mazmorra que está junto a un pueblito. Pero al chile nada más he bajado como 2 pisos. ¡Ay, cabrón! Sale del suelo. ¡Oh! No, pero ya le da contexto a la historia. Ah. Pero no creo que sea tan difícil de entender, ¿o sí? Disculpa mi ignorancia, ¿eh? Al chile. Es la primera vez que juego. Fucking. Ven aquí, cabrón. Era la primera vez que jugaba Diablo, entonces. Soy ignorante en algunas cosas. Bueno, todavía, más bien. Ah, qué güey, vino y se acercó a su perdición. Uf, hay un video del Fede Lobo que lo explica. Pues yo he jugado desde el 1 y hasta que vi ese video le entendía todo. Ah. Sutil. Pues podría, ¿eh? O sea, podría. Bueno, pero el Fede Lobo explica toda la historia desde el 1 hasta el 4. ¿O te da el contexto que dices de los libros? Si da el contexto únicamente de los libros, estaría bastante bien, ¿eh? Porque así me ahorraría spoiler. La neta es que a mí me gusta leer la historia directamente de los juegos. Oh, ¿va a salir de arriba? No, entonces.
¡Ay, güey! ¡Casi me quemo! ¡Ay, cabrón! Entonces, desde el 1 hasta el 3, ok. ¡Ah, qué asco! Me robó, pinche juego. Me parece perverso. Así puedo ponerme al corriente en caso de que se me haya olvidado algo. Fíjate que a mí me gustan ese tipo de juegos. No los juego mucho, pero sí me llama la atención, ¿eh? Ok, estamos en el último mundo. Estamos en el último mundo. Spooky. Spoopy Month. Ya que estamos en octubre. En October. Ah, fuck. Voy por palmarla. Hola, palmes. Ok. ¿Aplicará como en el juego clásico? Que mientras más agarras estas madres sin morir, aumenta la velocidad de los fantasmas. Y del Pac-Man, obviamente. Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Eso no lo he puesto a prueba, ¿eh? Apenas ahorita se me ocurrió. Digo, tendría sentido, porque es un aniversario. Tendrían que respetar muchas cosas del original, pero no sé. Lo que sí es que la música está buenísima. Luego, por eso no me gusta escuchar los remix, porque las apestan. O sea, a lo mejor suena bien, pero uno que ya está acostumbrado al respeto a los clásicos. Uy, no, al primer toque me voy a morir. No sé ni dónde están. Ah, ya los vi. Están arriba. Porque ahora sí las cuentan aquí arriba. What the fuck? Órale, cabrón. Vamos. ¿Por qué ahora sí me los cuentan, eh? What the fuck? Pero pam param pam pa pa pam vamos a ganar el Pac-Man. ¡Oh, no manches! Lo bueno es que está el... Están las Pac-Pellets. Lo malo es que después de que me las coma, ya no se va a ver el camino. Exacto. Bueno, que en teoría puedes seguir también el patrón de los fantasmas. Órale, cabrón. Ahí está, listo. ¡Jiji! ¡A la primera! Mientras no combinen todo, ¿no? Láseres, fuego, pinchos, fantasmas, oscuridad y todo eso. GG.
GG. GG fantasmas. Son noobs. ¡Oh! Ay, no. ¡Ay, no! Era el último golpe. ¡Qué menso! Bueno, no hay pecs, no hay pecs. Tenemos todavía un montón de vidas y ya estamos en la última... ¡Ay, güey! En el último mundo, entonces... No, al chile no perdemos nada. Y no son tantas trampas como... Como pensé, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Ah, qué asco! El juego me robó, ¿eh? Uf. ¡Oh! Ahí está. ¿Es infinito? ¿O son como 30 niveles? Son... Ahorita vamos a ver. 3, 6 por 6 son 36 niveles. Y vamos al 35. ¡Oh, shit! Ah, no manches. Hey. Ah, no mames, duró un chingo. Ay, ya los fantasmas son de un solo color, what the fuck. Oh, fuck me. ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué güey! No, me esperé un montón. No, a veces se me van a acabar las vidas aquí, ¿eh? No manches. Por favor, dime que no. ¡Vengan aquí, puercos! ¡Vengan aquí, puercos! ¡Ah, mames! ¡Me faltan dos! ¡What! ¡Ah, cabrón! ¿Dónde están? Ah, ya las vi, ya las vi. Vientos. Uf. Ok, que no combinen todo, por favor. El último nivel. Vamos a ganar el juego. Ah. Respeten los clásicos. El último es el más fácil, por lo que estoy viendo. ¡Ay, cabrón! Ya casi, ya casi. Nosotros tenemos el poder. Oh, oh, shit. No, no, no. ¡No, güey! ¡Hacia la derecha! ¡Fuck! ¡Uy, son un chingo! ¡What the fuck! ¡No eran nada más cuatro! ¡Casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Me la pelan! Sí. ¡Uf! Uf, ahí está. Papus. Gallery instructions. Sit back and enjoy the gallery or use left and right to
To select images. Anytime press triangle to quit gallery. A ver. Es como el como el scrapbook de Crash Team Racing, ¿no? Más o menos. Pues no veo mucho. Bueno, este sí. Pues F, Pac-Man. ¿Qué pegs? ¿Esos de dónde salieron? ¿De Sonic o qué? Su art gallery no está tan tan extenso como, bueno, al menos ahorita por lo que estoy viendo, no se ve tan complejo como por ejemplo el de Metal Slug. El de Metal Slug es más complejo, ¿eh? Pinches arañas me caen gordas. Los Bob Esponjas. Los Esponjagar. Spears Lava Rocks. ¿Eh? Hola. ¿A chinga, ese es el jefe? Han de ser conceptos. ¿Y no? Sí, conceptos. El Pokémon. Ah, no, Talkman, perdón. No, creo que le habían cambiado el nombre, ¿no? De Puck a Talk. Por un tema de mala traducción o algo así. Ah, chingada, ya se repitieron. ¿No? Dun, 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 dun. Ya se repitieron. Wait, what? Ah. Sí, están como que invertidos mis controles. X es A, perdón, es B. Va a guardar, ¿eh? El concepto del PC1. Sí. De hecho, este juego es el de Play 1, no es el repack. Awesome! All the friends are saved. Now go quick. Now go kick Talkman in his rusty metal butt. O sea, el... No, este no es el repack. Ah, sí, se movieron un botón, ¿eh? Nah, ¿cómo que se ve igual? No manches, no. Este no es el repack, este es el clásico. ¡Sí! Ay, ¿a poco sí se ve igual? No, no es cierto. Pensaba comprarme el repack. Ah, no me digas eso, yo ya lo vi. A ver, espérame, déjame guardo. Para ver qué porcentaje tengo, porque no se guardó ahorita. Espérame, deja. Ah, chinga. No. O sea, sí, pero no. ¿A dónde vas? Nah, si se ve igual, es una jalada, porque. Se supone que es un remaster. De hecho, hasta le metieron poder nuevo, ¿no? Para hacerse gigante o algo así. Por lo que recuerdo del cabrón. Del tráiler. Ay, güey, casi no llego. Es un remake, pero se ve igual. ¡Ay, no manches, en serio! Ah, qué feo. Piwip. Ay, güey. Ay, cabrón. Oh,
Vamos a pasarlo rápido para guardar. Pero me deja guardo primero y ahorita me meto a ver el remake. Porque según yo, sí se ve algo cambiado, pero que digas así, el mismo, no creo, ¿eh? Pero si dices que sí, tengo que comprobarlo. ¡No, güey! ¡Déjame en paz! No. ¿Alguien llamó al Metal Mario? ¡Perros! Ah, puta madre. Chinga muerte. Oye, sí, sí que mugre, ¿eh? Porque al menos en la página de Steam yo lo vi bastante, bastante distinto, ¿eh? Obviamente se ve caricaturizado, pero sí se veía diferente. Ahorita vemos. No te desesperes, ahorita lo confirmamos. Te dije, no, pues termino de jugar el original y luego me aviento el repack a ver qué cambió. Pero pues si dices que es... O sea, visualmente podría verse igual, pero no sé en gameplay. No me acuerdo si ese comando todavía existe. Pero creo que sí, a ver, espérame. Pero creo que está limitado. Ah, sí, está limitado. Visualmente es un poco distinto, pero tampoco mucho. Ah, sutil. Ah, que la verga. ¡Pupuín! ¡Mira aquí, puerco! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Uy, cabrón! A ver, vamos a ver. Vamos a guardar. ¿Cuál era? ¿Con círculo? Sí, ¿no? Sí. Ah, me lo voy a saltar. Chingas madre. Guardamos. Vamos a ver qué porcentaje tenemos. Overgrite. ¡5% me falta! ¿De qué es ese 5%? What? Ah, creo que ya sé. O a ver, vamos a revisar porque al chile no me acuerdo. Según recuerdo, los Pac-Man de las entradas, estos, se vuelven dorados cuando los completas. Entonces, si hay alguno que esté plateado, entonces quiere decir que me hace falta algo, ¿no? ¿O me equivoco? En chile no me acuerdo. Hay dos finales. Ah, chinga. Supongo que uno es... Supongo que tiene que ser después de que los de que salves a tu familia, venzas nuevamente al Tocman, ¿no? Supongo. Porque en teoría ya lo terminé. Pero me hace falta 5%. ¿De qué será? No creo que me dé... ¡Ah, güey! ¡Sí! ¡Ve nada más! ¡Oh, shit! Este es el que me hace falta. Pero este es de la batalla con Tocman. Por eso está en plateado. No creo que ese sea el 5%, ¿o sí? A ver. Puede que sí, ¿eh? No me acuerdo si se guarda. Plans for the last time, Pac-Man.
Bang, bang. Tengo entendido que el modelo de Talkman es distinto al del Repack, ¿no? Cabrón. ¡Ay, pendejo! Se me olvidó. ¡Oh, me voy a morir! ¡Ay, no! Casi lo toco. ¡Oh, fuck! ¡Ya! Yeah. ¿What the fuck? ¿Se bugueó? ¡Ya! Yeah. ¡Ah, no mames! Hasta parece un reskin. ¡Ah, cabrón! Me la echó encima. ¡Ah, perro! Tengo entendido que están contados estas madres. Vale, cabrón, muérase. ¡Uy, cabrón! ¡Las otras! ¡What the fuck! ¡Ah, perro! Dos. Uno. ¡Órale, cabrón! Pium, 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 pium. ¡Órale, cabrón! ¿A dónde, puerco? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, le puerco! ¿Qué dice? Sí, uno por familiar. Pac-Man creo que tres. Ah, chica, ¿cómo? ¿What? Venga, venga, venga. Vámonos. Ay, güey. Órale, puerco. Me refiero a tu vida dentro de la batalla de este boss. Ah. ¡Ay, cabrón! A huevo. Ah, no mames, me aplastó. ¡Muerte! ¡No, maldito! ¡Me pegó el fantasma! ¡Fuck you! ¡Ah, no, man! ¡Dos más, dos más! ¡Ah, no, mames! ¿Otra vez? ¡No, cabrón! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está!
Uf. En el play sí me costó trabajo, Y no recuerdo haberlo terminado. Creo que sí. Es el mítico fantasma blanco. Yo sí, ñam, ñam, ñam. ¿97? ¿A dónde vas para...? ¿Qué pez? ¿Dónde está ese 3%? ¿What the fuck? No, y me saca hasta el principio. No manches, qué asco. ¿Pero de qué? What the fuck? O sea, ya completé los laberintos. No mames. ¿Y eso cómo lo puedo revisar? No me digas que tengo que repetirlo. Espera. Si completo las letras, ya no me aparecen, ¿correcto? ¿O las puedo volver a juntar? Porque ahí podría estar el detalle. Si me hace falta alguna de esas letras y ya no aparecen después de que lo completo... No mames, ¿y cómo voy a saber cuál es? ¡Qué asco! Voy a tener que pasarlo otra vez. No manches. Según yo, level high score, ok, eso es porque ya lo completé. Pero debe haber una forma. Pero completar te refieres a que... Por completar te refieres a que haya... Luego ahí aparecen... ¡Ay, no es cierto! A ver... O sea, me tendría que aparecer... ¡Ah, no manches! ¡Ya me salí! ¡Fuck! Ah, shit, voy a tener que pasarlo todo otra vez. En el repack si aparece. Sí, pues sí, me imagino. Oh, shit. Fuck me. Quiero entender. Oh, el cabrón. Corre. Quiero entender que no aparecen otra vez. Digo, yo quiero creer, no sé, al chile no. Jamás lo he intentado otra vez. A ver, vamos a ver. ¡Ay, perro! No manches, ni me digas, porque si es así, yo doy por terminado el gameplay, No manches. Se vaya la burger. ¿Qué es esto? ¿Fucking Ghosts and Goblins? Ño. Que se pudra Namco si es así, Chile. Tendría sentido que apareciera aquí, Pero, pues no. No, bájate, imbécil.
puedo matar. Ay, no me digas que era para aquí enfrente. ¡Ay, güey! ¿Cómo bajaba? Ah, con triángulo, ok. Que aquí es... ¡Yeah! En mi mando es yeah. Ya debió de haber salido una letra, ¿no? No manches, que en serio son por las por los Pac-Man, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿Y la P? What the fuck? ¿Y la P? Me choca su nado todo lento. ¿Dónde está la P? Ay, güey. ¿Qué puñetas está la P? ¿De arriba? ¡No! GG gameplay. No manches. Ay, al chile lo voy a buscar, ¿eh? No manches. No, no, no. No puede ser posible que tenga que repetir todo. Fuck that. Fridays. Bueno, aguántame. ¡Nel, papu! ¡Aprende español, puerco! ¡No! ¡No se puede acceder al sitio! ¡Fuck! Ya no existe. Guía. Fax. Vamos a ver, fax. Text drive, virtual memory. A ver, aguanta, estoy viendo un fuck. Aguanta. Okay. My personal high score. Buccaneer Beach. Corsair's Cove. Ok, dice... Los requerimientos para completar, válgame la redundancia, completamente un nivel en el modo aventura son: abrir cada puerta, destruir cada enemigo. Dice, un enemigo solo necesita ser destruido una vez. Recolectar toda la fruta disponible. Encontrar todas las letras de Pac-Man. Y completar todos los laberintos escondidos. No, no manches. Dice, al final de todo, de cada nivel, del nivel, jugarás a través del primer bonus de ronda de bonus Pac-Man. Asegúrate de conseguir 100% en la ronda si quieres muchos puntos.
A partir de este punto, todos los niveles, a excepción de los jefes, tendrán una ronda de bonus Pac-Man. Estos bonus... ok, están cubiertos en el punto 4. ok, área de la fábrica. Esta área está llena de obstáculos y enemigos. Ten cuidado cerca de las de los tubos calientes y el vapor. Ten cuidado por la... No recuerdo qué es debris, pero bueno. Pon atención a los sparkers. Los debris pueden matarte en un golpe si te tocan. Te tiran en una... ¿cómo se llama? En un agujero. Hay un montón de áreas de agua aquí también. Están infestadas de tiburones y tubos calientes. Conseguir el 100% aquí es muy difícil, así que no te preocupes si te toma, si te toma varios intentos. Oh, shit. Se me hace que es ahí, ¿eh? GG Gameplay. Yo creo que sí, ¿eh? No manches, si es el caso, no, ni siquiera llevo el ¿cómo se llama? No llevo el conteo. Ay, güey. No llevo el conteo de los niveles Pac-Man que he completado, porque creo que nada más he completado como dos o tres de todos los del juego. Pero no creo que cuenten como el porcentaje que me hace falta. Yo creo que más bien sería... Oh, mierda, es que ¿cómo revisarlo? Tendría que revisar todos mis gameplay. Pero las risas no faltan. Sí. Ok, pues ni pex, no va a haber de otra. Lo voy a tener que dejar hasta aquí. Ahógate, Pac-Man. Oh, por cierto, cada que abres el juego, puedes disparar. Jeje. Oh, shit. Bueno, pues ni pex. Voy a tener que hacer otro gameplay. Al menos ya completé lo más que pude el fucking Pac-Man. Todo por no llevar el conteo de los niveles bonus que conseguí. No creo que sea completar los bonus de Pac-Man. Más bien sería conseguir, como dices, las letras Pac-Man. Entonces, tendría que revisar todo mi gameplay. Así que, pues, F. ¿Por qué las patas las tengo enfrente, donde está mi boca? Ah, ok, es el modelado. Ok, pues bien, voy a tener que hacer otro directo más al ratito para ver qué gameplay hago. Así que, pues bien, muchísimas gracias, mogareses, por haber pasado aquí al gameplay de fucking Let's Play Pac-Man World. Voy a revisar de qué hago y lo voy a publicar en Twitter. Así que, pues muchísimas gracias. Sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.